que demostraremos que somos un buen país para las inversiones responsables, el comercio, el turismo y los negocios, somos un país confiable. El Consejo de Estado nos reúne y esta es una oportunidad crucial para fortalecer la coordinación y la acción del Estado en su conjunto. En temas fundamentales para el desarrollo, la seguridad ciudadana y el bienestar de cada uno de los peruanos, de las peruanas. Nuestra agenda abordará temas claves para el progreso del país y de nuestros compatriotas. La seguridad, la justicia y la lucha contra el crimen organizado, así como el control migratorio y el crecimiento económico. Asuntos que requieren de un Perú unido y de autoridades decididas a responder con firmeza y prontitud a las necesidades de nuestros compatriotas. Hoy estamos aquí presentes los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Asimismo, nos acompañan los organismos constitucionales autónomos como la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. De igual forma, están presentes instancias como la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú, además de los ministros de Estado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comandante General de la Policía Nacional y el Superintendente de Migraciones para que atiendan y ejecuten rápidamente los acuerdos que se adopten el día de hoy. Unidos, todo lo podemos. Desunidos, todos perdemos. Este es un pensamiento muy poderoso que encierra una gran verdad. Si queremos salir adelante y vencer los problemas que nos aquejan, debemos trabajar todos en conjunto, con un mismo objetivo, ¿cuál es? El desarrollo de nuestro querido Perú. Este Consejo abordará al más alto nivel temas que no pueden esperar y la presencia de todos ustedes demuestra que el Perú se pone de pie para vencer la inseguridad generada por la delincuencia organizada y garantizar el crecimiento y la estabilidad del país. Queridos compatriotas, nuestro gobierno garantiza una estabilidad económica reconocida a nivel internacional, mediante precios estables, sin alzas de combustible de por medio y una imagen confiable para las inversiones privadas. Todo esto es importante, pero debe caminar de la mano con la seguridad y el bienestar. Por ello, hemos intensificado los operativos Amanecer Seguro, Retorno Seguro y Génesis, y creamos el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la Policía. Cada día estamos dando pasos concretos frente al crimen de esta manera. En lo que va del estado de emergencia en Lima y Callao, seguimos capturando a personas con requisitoria, implicados en extorsiones y desarticulando bandas. Los números son claros. Tenemos 2.947 detenidos por diversos delitos, 360 requisitoriados detenidos y 141 bandas desarticuladas en el marco de más de 3.110 operativos policiales realizados. Nunca estaremos con los brazos cruzados si es la población la que nos necesita. Estamos a pocos días de un evento trascendental para nuestro país, el Foro APEC 2024, donde el Perú será anfitrión por tercera vez. Y esto nos debe de poner de orgullo, porque demostraremos que somos un buen país para las inversiones responsables, el comercio, el turismo y los negocios, somos un país confiable.
Así, buscando fortalecer la tranquilidad, el orden interno y el éxito del foro APEC, más de 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional durante la realización de este importante encuentro. Queridas hermanas y hermanos Huaygipanaycuna de todo el Perú, todos estos esfuerzos necesitan de un sistema de justicia interoperable para que el producto de una institución sea el insumo del otro. Por eso es vital que continuemos trabajando unidos. Nuestro compromiso es brindar tranquilidad a las familias peruanas. Este Consejo de Estado, en esta sesión, trabajará de manera coordinada por la seguridad de todos nuestros compatriotas, con dedicación y conciencia de la realidad, y comprometidos con brindar resultados. Unidos, lo podemos lograr. No estamos tiempo para andar dispersos. Unámonos en un solo corazón, en ese color de la blanquirroja que une a todos los peruanos. Muchas gracias y que vive el Perú.